¿Sabes? Viva la bola. ¿Eh? Viva la bola. Creo que este lo dejo ya. Seguimos con ese. Estamos videollamada. Estaba muy bueno. Pero... era... pero vos estabas en el futuro, en realidad. No, no es el futuro. Está, es... era un día después. ¿Viste cuando me plantean así? No, no. Si lo crees de esa forma, en realidad bueno. No es el futuro. No, ya sé. Quiero creer que sabe que no es el futuro. Quiero no. Creer también. Quiero creer, por favor. No, ya sé. Si vos cumplís años... Pará, mis hijas, mis sobrinas viajaron a Nueva Zelanda. En el futuro, boludo. Pará, mis hijas viajaron... mis sobrinas viajaron a Nueva Zelanda el 17 de noviembre. Sí, al día antes. Escuchá, y llegaron a Nueva Zelanda el 19 de noviembre. O sea, el 18 de noviembre, la vida de mis sobrinas... ¡No existió! Hubo un día que no existió. Y el calendario de su teléfono tipo se ubicó. Es re flashero. Porque hay 16 horas de diferencia. Pará, es re flashero. Bueno, vos entonces, estabas... claro, salieron el 17, claro. Llegaron el 19. En el futuro. Claro. Diga vos. Nada, bueno, y... lo que... lo choto era que justo era la etapa de enamoramiento, ¿viste? Claro. Como más, sí, más sí, horas sí. Hay de diferencia. Frío. También tipo así como... no, no sé si 11 o 13 horas. No, no me wow. Quiero... 11 o 13 horas, una... pero es una banda igual. Es una o sea, banda. Para coordinar, charlar. Y me acuerdo, hacíamos videollamadas, tengo captura de 7, 8, no sé, 6, 7, 8 horas, así hablando de cualquier pelotudez. O sea, todo ese tiempo hablando. Todo ese tiempo hablando. No. Una banda. Un montón. Wow. Un montón. Y nada, hice el viaje, todo, hablábamos y nada, después, apenas llegué. Pandemia. Ah, bueno, y ahí empezamos a convivir. Ah, sí, pero muy al toque. O sea, fue como que. ¿Y yo toda la pandemia? Toda la pandemia. Lo que pasa es que, claro, apenas nos conocíamos, llevamos muy bien. Dijimos, bueno, yo vivo solo, vos vivís sola. Sí. Claro, vamos, obvio. Ya fue. Sí, sí. Vemos qué onda. Mal. Al principio muy bien, pero después fue como. Las últimas 72 horas dormí sola. 24 horas. Ella arrancó con los celos. Pero tipo de qué. ¿Pero de que si vos estabas ahí? Ya sé. No nada daba, más difícil no que daba, cagar a una persona no que da, pandemia, no boludo. Razón, no daba razón para que estés celosa. Ay, no daba razón. Pero de ya qué ponele, o sea, de qué celos de qué te planteaba. No, en Instagram. Claro. Ah. En Instagram. ¿Cómo no, hace 3 días, 4 días? Se hizo a esta, se hizo a... Claro. Sí, te imaginás, se decía... Oh, pero qué la conozco. Eso. La... claro. Del no tengo puta idea quién sigue el Leopoldo. Es que no hay que fijar. Comidita. No. La palabra sí, amiguita. Tu idea. No, no. Es mortal. O confías o no confías. La amiguita fulminante. ¿Y esta quién es? Chao. A ver, amiguita. Al principio era así, pero después, bueno, fue como que lo laburamos. Claro. Y ahora, tipo, es como... como si fuera otra persona. Claro. O sea, en lo que es celo, bueno, no es celosa. Fue creciendo. Ya. Literalmente creció una banda. Una banda. Mal. Sí. Sí. Bueno, re bien. Así que nada, fue ahí y. Bueno, después arranqué con el gimnasio. Ella me acompañó en todo ese proceso. Qué bueno. Sí. ¿Qué arrancaste también después de pandemia? Apenas terminó la pandemia, dije, yo también. Es el mejor momento. Sí, yo también. Yo di un par de clases por Zoom y después empecé como a dar en casa. Sí. Primero las plazas y después empecé a dar... Vamos por las plazas también. Sí, sí. Es más, todavía no se podía abrir el gimnasio. ¿Tu casa lo tenés? Nosotros lo abrimos así como medio clandestino. Ah, sí. Y había con gente. Horario. Claro. O sea, guardia. Habían 15, 16 personas adentro, ¿viste? Y no, le doy clases. Todo. Claro. Vino un policía. No. Vino un policía, dijo, mirá, no se puede, te tengo que hacer una multa de no sé cuánto. Oh, la concha. Oh, gimnasio gratis. No, no, no. Claro. Y, escuchá. Le dije, no, ay, pará, no hay otra forma de hablar. No. Con un garzo. Lo que hiciste. Boimear. Pará, ojo chino, No, no. El policía no. Desde la casa no me no. Quemé. ¿Sabes qué hizo? Así se tapó el nombre. Y bueno, pasaron cosas. Ah, re. Muy bien, está bien. Se tapó el nombre para que no lo denuncie. Sí, sí, sí. Tremendo. Un culeado. Escuchá, ¿y ahora quién lo tiene el gimnasio? ¿Quién lo maneja? Mi socio. ¡Vamos! ¡Aprendió la puerta! Somos
somos dos. Antes éramos tres, pero... Ahora tenés que aprender a cerrar. La socia vendió también, su parte a mi socio. Claro, tenés que abrir y después hacer taco con la patita. ¿Tiene muchos clientes? Lo que pasa es que es muy caro armarte el gimnasio. 120, 120 socios, hasta donde yo sabía. Que tenés pagar, es muy caro armarte, tipo las barras, todas las cosas valen muchísima guita. Los profes. La cuota te salía... Sale mucha guita. Estaba a... La, nada, eso. La cuota estaba a 17 lucas. Y vos entrenaste lo mismo que... Es poca gente, 120. Sí, yo hago lo mismo que doy. Pará, ¿y vos cómo te conociste? Es re poco. En un boliche también. Ah, en un boliche de tigre. Vino ahí, Arturo, pasamos la puerta. Celu. Vos sos de sí, siempre. Y nos pasamos los celu y bueno, nada. Eso fue en el 2006, creo. No, tenés que sacar el alquiler, 2005, le sacás... Fines del 2005, 2006. Claro. Pero entrada libre. Y bueno, al principio viste libre. Que iba a dormir a la casa, venía a mi casa. Claro. Los días que salíamos, así que sé yo. Ah, vos no se habías mencionado Roca, Flor. Hasta que le pones título. Claro. ¿Vos no has dicho que salías por zona sur o así? Y dividís lo tuyo con lo del... ¿A cuánto tiempo? Porque solamente tenemos un amigo con Nico. Ah, solo se te dijo. Era más o menos una base de 30 8 meses. Te quedaba ponerle 90 socios. Un tiempo largo. Salgo por zona oeste, por zona sur, por todos lados. ¿Qué se comió algo? Los de agua, los gastos. No, no, ¿qué se comió? Oh, tranquilo. No, ya está, ya lo tragó. Ya, con el resto ya cubrís el alquiler y después te quedan 90 como ingresos puros. Ah, no conozco, pero dicen que está piola. Ponerle 10 socios eran de gastos. 80 de... No sé qué dijo. ¿A dónde fuiste? ¿Y el lugar es grande? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Más o menos. De la entrada hasta esta, hasta acá más o menos. De la entrada hasta acá. Enorme, boludo. Pero de acá hasta la tele. Que tienen dos tiras de máquinas. No tenemos máquinas, todo peso libre. Todo peso libre. Sí. O enorme. No, no es tan grande. Es más. ¿Pero de la entrada hasta acá? Es finito, es finito. Capaz un poquito menos, capaz hasta de puerta a puerta. De puerta a puerta. Un poquito menos. Puerta a puerta y desde la puerta hasta acá, hasta la pared. Tú ibas a salir y seguir metiéndole full, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Igual, nada, quiero hacer otras cosas. Uy, bueno. Se te van a abrir otras puertas también. Sí. La idea era, bueno, tener eso, yo poder entrenar en mi propio lugar también, en mi propio espacio. Y... No, mirá, son las... Arrancó a las 10, no, más o menos. No, no, no. Para mí empezó a las 9. Las 12. No, 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 no. Para mí empezó a las 9 el partido. El horario es 9. 11 o 12. Sí. El horario de Libertadores es a las 9. Bueno, es a las son las 11, entonces. Son las 11. Son las 11. 11 y poquito. Ahora son las 11. Porque primer tiempo, entretiempo, segundo tiempo. Y malo. Ah, ¿dijo eso? Sí, dijo eso. Dijo que había otra sorpresa. Más adelante, debe ser que es más a chequear. A chequear la sorpresa. Primero dijo que hoy había otra sorpresa. Un poquito. Claramente que hoy. Bueno, si gritan va a haber música. Y después dijo que si nos portábamos bien, bueno, iba a haber otro encuentro. ¿Por qué vos no me podés tomar? ¿Por qué no? Porque seguro va a decir algo esta hija de puta. Bueno. Y ahora además nos va a retar. ¿Te retas si tomás dos cervezas? Te la traes una, dale. ¿Y me va a retar a mí? No, dale. Y va a ser lío. Yo te la traigo. Sí, no, dale, nena. Bueno, sí. Vení a charlar acá conmigo.
Boca perdió. Perdió contra... En la Copa Argentina. Quedamos la semi contra... No sé si nos eliminó River. ¿No fue River? No. ¿Quién? Ah, no, nosotros eliminamos a River. No, no me acuerdo. River perdió en cuartos. Nosotros perdimos en semi. Defensa salió campeón, pero no me acuerdo contra ¿Defensa quién. ¿Defensa o no? Sí, sí, Defensa. Sí, Defensa y Justicia. Y le podemos pedir que nos ponga música para bailar o para... Bueno. Va, depende de la actividad que tenga. ¿A la mañana o a la tarde? ¿Qué dijo? Se deben caer de risa. Mirá lo que es esto, Noé. Necesito lo de esto en mi casa. Amiga, a mí también me gustaría tenerlo. Esto debe salir. Bueno, en otros países todos tienen. Y debe salir un millón y medio. Sí, bueno, sí. A mí hay que cantar mucho. ¿Ya está? ¿Qué es esto? Ah. No. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? A ver, muéstrame. Hay que sacarle el agua. En realidad, esta máquina no la entiendo. Yo tengo el mismo lavar. A ver, porque el mismo ruido es el mío. Son parecidos, creo. A ver, el agua de la pileta. ¿El agua de la pile? A ver, quiero ver esto. Tendré que haber puesto estos calzoncillos para... Acá me termino de... Ah, no está tan fría el agua de la pileta, ¿eh? ¿Cómo? No está fría. ¿No está fría? No, está muy buena. Y yo le haría la pileta, pero... A ver, ahí lo veo. No sé qué decís vos. A ver. Está re linda el agua de la pileta. Está calentita. No está calentita, ¿sí? Está caliente. Sí, vi, la tenés que poner. Se da, pero no se puede sacar la calma. Así. Ver, ¿cuánto está? Tipo, me estoy ahogando. Tendría que estar en 30. ¿Y cuánto está? 25. Le falta, pero... Le falta un poco. Le falta un ratito, pero me parece que la pusieron para que esté. Creo que ese es el motor de acá, así que por eso me guío por lo que dice ahí. A mí me encantaría meterme con vos y que estemos así como tipo solas. El sueño del pibe, las dos. Solas, icónicas acá. Te mando un beso. Que descanses mucho, te extrañamos mucho. Va, yo te extraño mucho. Mi amor, mucho. Yo también te extraño mucho. Quiero tener sexo con vos. ¡Ah! Le decía todo eso. Quiero tener sexo con vos. Verdad. Hace 5 meses que no hago nada. Hace 5 meses que no hago nada. ¿Vos también? Mentira. Yo te subí una semana o menos, boluda. ¡Ay, qué Pero ¿sabés qué me hace acordar? Escucha, decía Lanto a Rocco cuando era chiquito, que los cumple, y yo con la mirada, que los cumple. Bueno, viste, entonces vos hablás y yo hablo como vos. Bueno, sí. Empezá de nuevo, dale. Empezá Mi de nuevo. Amor, te extraño, te mando un beso. Te amo mucho, pórtate bien, ayúdale a la Sophie. Mi amor, te extraño, te amo mucho, decile en serio. Sí. Ayúdalos a todos, fíjate que Anto y Rocco se porten bien. Anto más que Rocco, porque Rocco lo cuida el papá. Ay, Dios. Bueno, nada, acá estamos. La gata Noelia y la Emma Iconic. ¿Podrán las cordobesas número 1 de Córdoba? Bueno, tienes, mi amor. Hasta que me vaya de acá soy Iconic. Mi amor, le vamos a dar todo, ¿eh? Nos vamos a tirar esa pileta en cola. En cola, chocolate, chocolate. ¿En colacha? ¿Vos mostraste la cola acá? Yo voy a mostrar la cola ahora. Con vos voy a mostrar la cola. ¡Oh! ¡Qué escándalo! Así que, gran hermano, mándame una zonguita y me pongo en cola. ¡Ay! Gran hermano, sí, escuchaste mi amor. Esto. Es que el chino me hizo la cola. ¿Qué? Me hizo trabajar la cola. Bueno, claro. Sí, boluda. Me hizo la cola y es cordobés. Que sí, es bueno, cordobés. Hablo para el orto. O sea, me acordó un cuento que viene el marido, ¿viste? Y le dice, bueno, soy la perla, la que muero por conocerla. ¡Ay, amiga! Y viene el marido de la perla y le pide todo a la perla, ¿viste? Y entonces yo le digo, escucha una cosa. Me pedí, dame algo. Y me dice, pedime todo lo que quiero, que me lleve al cajero automático. Claro, todo, pide, nada. Y nada. Claro. Y bueno, dice, llévame al cajero automático. Llévame al cajero automático y chao. Dame todo esa billete. Acá tenemos un compañero que se llama Bernal. El primero que se fue. Decía una guaranga, Noelia, cancela. ¿Era cordobés? Cordobés.
Ah, sí, lo fueron, no sabes las cochinadas que contó. No, pero esta es tuyo, es gracioso como lo de Virginia. La otra sí iba al pasto. Pero ella hablaba así, yo no sabe, negro. Antes de irse me chanta un beso así. Claro, ese era cordobés, cordobés, cordobés. Sí. Sí, de ese humor que tipo de yayo de antes, boludo. Ay, peor. Igual no creo, porque si no queda como que se fue por cómo hablaba. No, no. Se fue porque se fue. Se fue porque dijo un par de cosas, situaciones que contó que no estaban buenas. Ah. Una chica que estaba con un problema y. Ah, no, eso no. Y se cagó de risa. Ah, entonces sí, pero digo, no porque hablen cordobés. No, sí, sí. Buenos Aires ama a los cordobeses. Obvio, no, mira. Estábamos a risa. Pero, bueno, no sé qué habrá dicho. No sé porque no sé. Cuando salga afuera veré. Ah. Tal cual. Culia, güey, Hernández. ¿Y vos pensás salir afuera y ver otra vez todo el Gran Hermano? ¿Qué? ¿Vos vas a salir afuera y que vas a ver todo el proceso tuyo acá adentro? No. No. Me vuelvo loca. No me podría mirar, porque me daría como un poco de vergüencita, me daría un poco de cosas. Sí, sí, obvio. Me vi en la tele la otra vez que Santi vino. Vino a comer Santi con nosotras. Nos trajo McDonald's, todo, ¿viste? Y pasaron un video de lo del auto. Ay, me enfocaba nada. Y dije, no, salía. Ah, bueno, qué bueno. Dije, la concha de la lora, mire cómo me vi. Y fui, me oscurecí un poco el pelo. ¿Eh? Dije, no escucho una anchota. Yo estuve de novio. Sí. ¿Dejé? Sí. Que me acuerdo, sí. ¿Dejé? Igual digo mi novia. Es feo ser, tipo. ¿Al medio? Sí. Bueno. ¿Sentís que nunca superaste la vida? Sí, pero hay gente que me dice que pasa la vida. A mi hermano, boludo, le pasó eso. No sé si te puedo contar, no pasa nada. ¿Volvió con Ailu? No, no. Sí. No, sí. Boluda, no. No. Vicky, ¿te acordás? Sí. Tipo, ahora volvió con el ex. Eso me acuerdo, boludo. Ah, la viste. Claro, sí. ¿Verdad? Hay gente igual que me dice que fue hacer la del medio y la gente dice que fue hacer la otra. Nah, la otra re bien, ¿no? Tipo. La otra es nunca te superé. Nunca te superé. No, yo que sé. Sí, sí, más que sí. Es tipo, no pude. Increíble las dos. Ya sé, vos siempre dijiste eso igual. Yo volví un mes. ¿Vos volviste cuándo? Tipo, ya corté un año, volví un mes. ¿Entendés? ¿Volviste un mes? Un mes duré, te lo juro por mí. Bueno, igual esa pasa también, ¿eh? Es tipo la confirmar de que no. Es tipo, ahora para capaz que sí. Cortaste un tipo, año, no, pero no cortaste, o sea, no, dale. Claro. Sí, choqueaste, la típica. Yo también, yo una vuelta dejé y estuve como... Es re difícil cortar, tipo, y chavo, sí. Bueno, pero viste que hay gente que es de esa escuela, tipo, dejo, sí. Dejo. Pero el otro día no hablo nunca más. Para mí es un montón. Es un montón, boludo. Es increíble. Yo no, hubo un noviazgo que dejé y como que... No, re tóxico. Chongué. Tipo, es imposible. Imposible, imposible. Al toque, capaz, no sé, en 2 años, bueno. Sí, ponele. Al pedo, igual. Pero que eso que le pasaba a ti, tipo, que volvió con la ex y puede haber tenido otra novia, nunca lo escuché. Bueno, es Vicky. No, igual pasa. Igual sé que es raro, ¿eh? Me acuerdo la primera vez que vi un caso así, fue tipo, ¿eh? Yo quiero saber, no me lo respondas, pero si Juanchi sigue con More, si Vicky sigue con Lucas. No me lo respondas. Si Cande sigue con Franco. Te mira, boludo. Si Cande sigue con Franco. Igual siento que esos. Va, no. No. Igual sí. Vos, boludo, estás. O sea, 2 meses no puedo haber cambiado tanto, boludo. Sí. Franco, me dice, ¿eres como cuando te vas de viaje y volvés? Y si querías contarme todo y es todo lo mismo. No, pero. No tuve tiempo, lo mío fue rápido. Buenísimo. No, después la de ustedes es linda, la que trajiste, de que era de fin de año en San Pablo. ¿No? No me acuerdo. Sí, ahorita la muestro. Están en la quinta que alquiló Nico. Ay, bueno, entonces sí. Por eso, bruda, te estoy diciendo. La que trajiste del teatro. Se podrían dejar momento, esta mesa, es más copada. Cosa que para pegarse sí, el bueno, rompalo. Me dejas el pastito y la mesa producción que sentimos como que estamos. ¿Era la anterior? ¿Será clave? No parecía. Bueno, tampoco. No. No reconozco cuándo es, porque está mamá, claramente es antes del 2016. Y sí, porque te imaginas que muerta la abuela, no iba a poder sacarse una foto. Eso 2015, se enfermó en septiembre de 2015. No, fue mucho antes, porque ella estaba re bien. No para mí ya no va a pasar nada. No, bueno, pero sí que va a pasar algo. Sí, no. No, sí, 2015 cuando se enfermó estaba bien. Pero, no, pero para mí es mucho además, antes. No sé qué acontecimiento tampoco. Porque, no para sé. Que esté mamá con papá y Norma no es porque sé. Era un cumple, una cosa. ¿Qué va a sonar el teléfono? Además lo vi a Inda como muy pendejo. ¿Lo viste a Inda en la foto?
Ahí te lo muestro. Ah, sí sé cuándo fue. Ay, ¿sí? ¿Te podré decir? Sí, la foto. Eso, la foto y me sigue. Cumpleo 40 de la tía. Carajo, boludo. No, no. De la tía Gaby. Hace mil años. Cumple 40. Ah. Y pero no viste lo que vos decís, Floppy, no estaban. Floppy está igual, re, hija de puta, no. Sí, pero estaban re pendejos. Sí, yo a Floppy la vi igual, porque Floppy sigue divina, igual. No, pero Inda, te das cuenta. Inda parece más grande, está hermoso. Creo que está más lindo ahora que antes. Totalmente. Sí, totalmente. Está más lindo ahora que en la foto. Sí. Pero se nota que es muy chiquito ahí. Totalmente. Ah, pero eso es hace mil años. Sí, hace un montón. La encontré. Claro, también tuve que pensar que era cuando Gaby todavía no se había peleado con... Claro, eso me olvidé, tenés razón. Mucho antes. Claro. ¿Fini cumplía 9 o 10? Había hecho las primeras, no sabían que... Sí, sabía. ¿Sabes qué? Acá me agarró el... La nubilación. ¿Pepo había cumplido 13 o 12? Estamos igual. Música de puta. Estoy con esa duda, boluda. O sea... Pepo en octubre empezó primer año, ¿no? No, Pepo cumplió 12 o 13. No puedo, no, sí, la edad de mi sobrino, boludo, me podés decir. Para mí cumplió 10. Y Pepo cumple 14. No, es mucho, ¿no? Tarada, ¿qué vos sabés? Pero si me podés decir la edad de los sobrinos. Pepo tiene 14 y Pica cumplió 11. Ay, ¿cómo pasa? Más el tiempo pasa volando. ¿11 cumplió Fini? Y pero más, ¿no te acordás de qué año nació? No, los años no me los acuerdo. Si me los ya me los voy a acordar. Pero esto tatuado. Ah, ¿cómo era? A ver, dame. Dame los años. 2013 y 2009. Listo, ahora no me olvido más. Yo sabiendo el año, buenísimo. 2009 y 2013. Ahí está. Hey, primitos. ¿Sí? No, pues yo ya Zoe la quería matar, boludo. Porque había pasado, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero ¿cuándo después te diste cuenta que ella te fue a hacer la jugada? Cuando le cuento a ella, digo, pero boluda, sos pelotuda, me dicen. Y yo, no, no lo había pensado. No, no, fue espectacular. Igual la hizo excelente. Sí. O sea... Qué bronca, boludo. Bueno, son maneras de jugar. Sí. Qué bronca. Ay, no, no, te acuerdo. Serían 2 té y 1 café. Gracias. Pero yo me quedé con la vena, boludo. No, ¿y yo? ¿Y yo qué? No. O sea, como, ¿cómo se te ocurre inventar un grito encima de mis cacheras? Tipo, ¿quién va a gritar eso? ¿Ves? Yo por dentro pensaba, no se sabe mi nombre, ¿viste? La gente no sabe mi nombre, entonces gritaron eso. Mis cacheras. Bueno, venía afuera, ¿no? Con ventaja también. No, aparte de un... O sea, los estropeos se subió. Es el estilo de jugador también. Por eso. Emma. Esparta, que no recaguen a vos. Ya estoy acostumbrada a que me recaguen a vos todo acá. La verdad, tenés, Emma. 13. Ay, ¿vos sabés que yo entré el 13 acá? Un día 13. Mira, un estrés. Y el domingo había sido mi placa 13, un día entero. Wow. Tarán, tan, tarán. Sí, bueno, y eso. Después Zoe y Flor a veces también juegan juntas. O sea, como que entre ellas no se nominan. A Virtu se le fue su compañero. ¿Quién? Virginia. Se le fue su compañero, que era Manzana. Mm. Quedó solita la Virginia. Ahora Furia pique, seguro pique, quiere... Pique, pique, pique. Claro. Ahora Furia seguro quiere jugar con Virginia. Igual, jugarán ellas dos. Vos jugá. Yo juego solo. Seguí tu intuición, jugá y... Y sí. Y que Dios te ayude. Y si no, bueno, vos estás por acá, estás por algo, estás acá. Claro, Emma. Disfrutá, Emma, vos. Todo lo que hiciste, vos mirá dónde estás. Nada, a mí
ya no me sorprende más nada, o sea, ni de vos tampoco, ni de nadie, como que... Te dije, son... Son maravillosos, ¿verdad? Son una gran persona, así que... Siempre educación, por favor, te lo pido, nada más. Ay, sí, te lo pido por Dios. La educación. Es fundamental, obvio, sí. Sí. Te agrana la mano. Bueno, te chusmeo cosas del programa, así que... Bueno, cuando entré a Gran Hermano, me hice amigo de una chica. ¿Acá? Sí. Y una chica que... ¿No sabes lo que me pasó, no? ¿Qué chica? Con una chica que se llama Sabrina. Chica esa que te está contando. Y yo la miraba, te juro, y nunca, no. Mira que yo conozco gente. Y vos, gracias a vos, conozco mucha gente linda. Yo cuando miré a esa chica, dije, no puede ser tan... mirá que conozco a Nicole Amon, ¿eh? Sí. Vos sabés. O sea, nunca vi a mi mujer tan hipnótica. Mm. Yo la miraba así. Era, no sé, Yuya. Te juro por Dios. Tu ídola, Yuya. Yo la miraba a Sabrina y decía, por Dios, ¿de qué, de dónde salió? Era muy bonita. Sigue siendo bonita. Oh, por Dios. Por Dios, qué... cosa tan loca. No, imagínate. Y encima, me miraba. Ella tiene. Su papá es cordobés, para colmo. Ah, mira. Copada. Sí. Por eso es tan hermosa. Sí, y siempre, siempre va a Córdoba, tiene amigo en Córdoba. Ah. ¿Dónde? En Carlos Paz, pasando el Eleton. Ah, mira. Claro. Bueno, para ahí. Ah, mira. Y bueno, sí, Carlos Paz, cerca de casa. Uh-huh. Entonces, bueno, arrancamos. Y vos sabés que me miraba y me reía. Me reía. Me daba gracia. ¿Porque te ponía nervioso? Sí. Ah, me daba gracia, Noelia. No me pasó nunca en la vida. ¿Ya te habrás enamorado? No. Estaba flashado con lo hermosa que era. Flashado con lo hermosa que era. Nunca bueno, eso vos sos como yo. Yo cuando es hermosa y listo, chao. Nos bañamos en conchas, todo. Somos re amigos, nos hicimos re con... Pero mal. Mal. Me depilaba la espalda, todo eso. ¿No sabes? ¿Qué te hacía? Me depilaba la espalda con la... ¡Ay, no! No sé. ¡Copada, disopada! Sí, 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 una mina, pero te juro. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué me pasa? Parece que se enamoró. Ah. De un amigo mío. Yo dormía. En el cuarto, cuando llegué, de este lado, dormía. Joel. Y de este lado, el Alan. Y bueno, Sabri con el Alan. Mm. Y bueno. Y la Sabri tenía novio afuera. Mm. Y bueno. Tenía novio afuera. Sí. Y bueno, y pasaron cosas. Y bueno, es que también a la edad de ustedes pasan esas cosas. Y a veces te podés confundir. Y claro, también. Muchas veces cuando... Te olvidas que estás en un juego y te olvidas que estás... Sí, y aparte acá están como mucho tiempo juntos y les deben pasar cosas, ¿sí? ¿Y sí? Igual a mí ya no me van a pasar esas cosas, porque yo estoy en otra. Pero a la edad de ustedes sí les va a pasar. Yo como que no me lo permito eso. Me bloqueo y chao. Pero sí. ¿Y vos no te enamoraste de nadie acá adentro? No. No, seguro no me estás mintiendo. Emma, decime la verdad. Te doy una orden. ¿Qué? Contame la verdad. ¿Qué quieres que te cuente? ¿De nadie te enamoraste? No. ¿Estás seguro? No. ¿Me lo jurás por toda nuestra amistad? Ay, mi madre. No. No jurás. No, no sé. Listo. Claro. Dale, Emma. Bueno, es que viste cómo entré. ¿Qué? Yo entré medio raro. Y sí. Estamos realistas. Que entré, yo estuve con vos, así. Sí. Y sí. Y sentí. Sí. Sí. Como que por ahí, antes de entrar acá, estuviste como pasando cosas tristes. Sí. Y sí. Pero igual, qué sé yo, bien, mi mamá. No sé, ¿pero te enamoraste o no te enamoraste? No. ¿No? Ni nadie. Me estás mintiendo. ¿Eso es? ¿Querés que te diga? Te abren así los pósitos. ¿Qué pósitos? Ay, mira.
Vos sos como mi hijo, me estás mintiendo. No. De Joel. ¿Vos te enamoraste de Joel? No. Bueno, ¿de quién te enamoraste? De nadie. No, ¿cómo me enamoré? Yo estoy enamorado de Nico. Ah. Me puedo haber confundido uno que otro día, una cosa así. ¿Pero de quién, con quién te confundiste? Un huevo, ¿no? Entonces me arrepiento de esa parte mía, en la parte de más éxito de mi carrera, de no haber sido más de estratega, era muy pelotuda, algo así. Pero bueno, qué sé yo. No sé cómo ser estratega. Y bueno, aprende. ¿Qué quieres que te diga? A ver, estoy aquí. Aprende, mi amor. Hay que aprender. Tal vez lo que vos crees que te decepcionaron están jugando y son estrategas. Y no te van a decepcionar nada. O, en fin, después que pasen esa puerta, chao. Aprende, Emma. No sé enseñar eso. Trampo. Estoy contando. Y sí. A ver, es como ser un poquito sexy y no hacerlo tanto. Bien que sabes cómo ser sexy. Y lo mismo, bueno. Sos sexy en la vida todo el tiempo cuando vas caminando por la vida y...